Yo estoy tomando la avena fría esta. Y pienso que es frío, imagínate eso, claro. ¿No? No, claro, lo... Vlogmas día 2 y estoy recién levantada, acabo de desayunar, de tomarme mi cafelito. Bueno, recién levantada no, porque me levanté muy temprano con Noah. Pero son casi las 9 y estoy, que me tengo que terminar de vestir. Voy a quitar las sábanas de la cama y voy a recoger un poco antes de que venga la chica que nos ayuda con la casa. Porque ella me ayuda con la limpieza, pero me gusta siempre tenerlo todo más o menos ordenado para que no pierda tiempo en quitar cosas de en medio, sobre todo porque ella no sabe dónde van las cosas. Y si acabas de aterrizar en este vídeo, nosotros acabamos de aterrizar de España. Vivimos en Los Ángeles y llegamos antes de ayer. O sea que tenemos todavía maletas por medio, o sea, está todo quitado. Están vacías y todo, pero están en el salón, hay que quitar las maletas, hay que quitar cosas que hemos traído, que os tengo que enseñar, pero como nos perdieron una maleta, estoy esperando a que llegue esa maleta que se supuestamente llega hoy, haceros un haul de todas las compras de España. Total, que hay cosas por medio, así que no me lío, voy a vestirme, a quitar las sábanas, a ponerlas a lavar y a preparar la casa para esta mujer que va a llegar en 10-15 minutos. Saúl, la maleta yo la quería limpiar un poco. ¡Está ahí Mari, Pau! ¿Puedes abrir? Mari, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido este mes? Así ya se guardan limpias, ¿vale? Ya se pueden guardar las maletas. Sí, pero yo voy con una mano. No sé si os lo he dicho, pero Pau está de baja hasta el 2 de enero. Básicamente de los 4 meses que tenía de baja de paternidad, se guardó... ¿cuánto, Pau? ¿6 semanas? Me quedan 6 semanas. Para ir en Navidad a España y como para... pues eso, aprovechar al principio, pero también más adelante. Lo que pasa es que luego se nos trucaron un poco los planes porque su hermano dijo que se casaba en noviembre, entonces entre el viaje a España de noviembre y ahora diciembre, junto a lo que le queda de baja y las vacaciones, pues hasta el 2 de enero vamos a estar como de vacaciones. La única que va a trabajar voy a ser yo en los vlogmas y yo en el estudio, que tengo que echar más horas porque me fui en noviembre, pero salvo esos ratitos, vamos a estar siempre aquí en casa juntos y tenemos muchas ganas de Navidad, de este mes, de la baja, de todo. Mira qué pasada. Chulísimo, ¿eh? Wow, es chulísimo. Para 4 niños, Pau. Qué fuerte, me encanta. Chulísimo, ¿eh? Qué chulada. Me encanta. La tienda es enorme. Thank you.
¿Recuerdas el plan al año pasado cuando estaba embarazada y pedíamos pizza? Aquí nuestras queridas Poppy, que hace desde que nos fuimos a España que no bebemos. Y este es nuestro plan. Feliz Navidad. Es el día siguiente, pero ayer grabé bastante poco. Nos fuimos por ahí y a la vuelta os prometo que fue una mezcla entre jet lag, la regla, mil millones de cosas, estaba agotada y es que no es que no cerrase el vlog, es que no grabé nunca más. Así que me figuré que como he pasado muchas semanas sin subir vídeo, he estado bastante desaparecida, bueno, on and off en Instagram. Digo, podemos hacer un preguntas y respuestas y ponernos al día. Así que esta mañana, antes de irme, claro, vosotros no sabéis lo que yo he estado haciendo hoy, pero lo vais a ver mañana en el canal. Pues no voy a hacer ningún spoiler, pero vengo de pasármelo muy bien. Hemos pensado, vamos una hora y media, hemos pasado toda la tarde fuera, porque realmente nos hemos encontrado muy bien y ojalá salgan amistades de la tarde que hemos pasado por ahí. Pero bueno, no me lío, preguntas y respuestas. Os he puesto en Instagram que me digáis todas las que me habéis puesto sin filtro. ¿Qué tal llevas el tema de los aparatos de los dientes? Se te nota muchísimo. Bien, pero lo podría llevar mejor. Porque cuando me quedé embarazada me daba mucho... El sabor del plástico no me gustaba nada, me daba bastante náusea. Entonces empecé a ponérmelos por la noche. No cuando me quedé embarazada desde el principio, pero sí desde agosto. O sea, en el viaje a España fue crucial. Empecé a ponérmelos por la noche y no he vuelto atrás. Sé que está muy mal, pero mi dentista me dice que voy bien. Y voy a semana funda por semana, que es como mi tratamiento estaba ideado. Así que realmente pienso que aunque está haciendo efecto, pues son 12 horas que paso sin los aparatos y podría ir mejor. Pero estoy muy contenta. Creo que merece 100% la pena el Invisalign. ¿Cómo haces con Gigi tantas horas en el avión para que haga sus necesidades? O sea, le damos de comer bastante antes de ir al aeropuerto para que haga caca antes de ir. Gigi es muy especialita con la caca, ¿vale? No la va a hacer si no está relajada. Así que ella, ya habéis visto que muchas veces os subo vídeo y foto y siempre ya sabe, está muy acostumbrada, se mete dentro, no tiene ningún tipo de problema. Pero sacarla en el aeropuerto a hacer caca, no. Pipí, hay aeropuertos que tienen zona para perros, entonces si vamos, si no hay perros y así, igual te hace pipí. Si no, no sé cómo lo hace, pero se aguanta. Dentro del avión no, pero en los aeropuertos la sacamos, caminan, las escalas y todo, y ella si tiene que hacer pipí lo hace, y es que no lo hace. Solo que os conocí hace casi un mes y ya llevo vistos casi todos los vídeos. Gracias por llevar un mes en el canal. Como siempre digo, gracias por venir y quedarte. ¿Cuánto tiempo se quedaron en Europa? Los extrañamos. Casi un mes. Mucho tiempo, pero a la vez no se ha sentido tanto porque hemos estado en Mallorca, luego nos hemos ido a París, luego hemos vuelto a Mallorca, hemos ido a Granada, hemos vuelto a Mallorca y luego hemos vuelto a Los Ángeles. Entonces como que hemos estado entre maletas y aviones y aeropuerto mucho tiempo. Nos pregunta, estás guapísima con tu nuevo look. Muchas gracias. La verdad que me gusta porque no está, ahora está bastante sucio, pero... como que está de fondo mi color natural y eso me gusta. Del viaje, ¿qué os ha gustado más? Supongo que decís París. Ahora que justo hemos estado con gente, hablábamos del viaje, les he contado esto, que cuando fuimos a Versalles, Pau me decía, ¿te está gustando? No sé qué. Yo digo, sí, pero realmente a mí lo que me gusta es volver a la ciudad y caminar. Las cosas turísticas me encantan, están muy guay, pero... disfruto mucho cuando entras a comer en un sitio, sales, caminas, coges un café en el otro sitio, caminas hacia otro lado, paseas por un parque, es como ver la ciudad, imaginar tu vida ahí. Es lo que más disfruto en cualquier sitio al que vamos. ¿Cómo llevaréis el tema de enseñarle inglés y español al pequeñín de Noah? Evidentemente le hablamos español y sí que hay veces que eso, que decimos una cosa en español y la repetimos en inglés, directamente en inglés y se la repetimos en español. O sea, yo trato como de hacer los dos, Pau también, y alguna vez también incluirle cosas en mallorquín, sería guay que lo aprendiese, ¿no? Supongo que él no va a aprender inglés y tampoco quiero que aprenda inglés de nosotros. Supongo que él aprenderá inglés en cuando empiece a ir al cole o cuando empecemos a quedar. Por ejemplo, hoy hemos estado con gente y había bebés, pues todo el rato hemos hablado en inglés, ¿no? Espero y deseo que aprenda inglés de gente nativa y ojalá sea de esta forma, ¿no? De estar con gente pasándonoslo bien más que estudiándolo. Se te ve estupendísima. ¿Y cómo planteáis la Navidad? En casa, si Dios quiere, tranquilicos, a gustico, felices, porque Noah va a cumplir un año, porque Pau está de baja hasta el 2 de enero. Realmente ya estuvo la Navidad del año pasado, pero éramos tan nuevos de padre y tan nuevos de hijo que esta para mí es su primera Navidad y no sé, me hace mucha ilusión. Todos los años me hace ilusión la Navidad, pues imaginaos esta, o sea, me apetece muchísimo. Y luego vienen mis padres
padres. Mi hermano viene más tarde, viene para Año Nuevo. ¿Os planteáis celebrar vuestra boda formalmente en España? Siempre nos lo planteamos y ahora que hemos estado de boda en España es como que aún más, pero la verdad es que mucho trabajo para hacer a distancia y mucho trabajo que como que nos da un poco de pereza el también el como no saber por dónde empezar. ¿Pesa no estudiando una carrera en Estados Unidos o crees que regresaréis antes a España? Seguramente regresemos antes a España, pero como tiene su pasaporte, pues si quiere venirse, se vendrá y espero yo venirme detrás porque no me quiero separar de él nunca. ¿Te has sometido a cirugías estéticas? ¿Lo harías? Un beso desde Argentina. Nunca me he hecho nada, pero sí que es verdad que con el tiempo y viendo que nos hacemos mayores, muchas veces hablamos con Pau de ¿me haría esto? ¿Me haría aquello? No sé si cirugía o si algo de esto, pues por ejemplo los labios, una hidratación de labio, Botox o es como algo que ni siquiera he mirado, o sea, lo de los labios sí lo he mirado. Me lo miré de hecho para hacerlo en España, pero me dio como cosa el no saber si me lo podía hacer dando el pecho y así, así que no me mareé mucho. Como que por un lado sí, por otro lado digo, o sea, no lo he pensado tan seriamente como para mirar todo lo que conlleva porque es que no tengo ni idea. ¿Piensan tener tradiciones de Navidad especiales con Noah? Un saludo desde México. Claro que sí, o sea, este año porque es muy pequeño creo que el calendario de Adviento no, pero el año que viene quiero hacer un calendario de Adviento con libros y no sé si alguno más con otra cosa, pero el del libro me parece súper dulce. Hemos hablado de hacer Santa Claus o Reyes y es como quiero los dos. Creo que vamos a hacer Santa Claus a lo grande y en Reyes como un pequeño detallito, solamente porque si pasamos alguna vez las Navidades allí, que seguramente pasará, o si en algún momento acaba yendo al cole en España, pues tiene que saber que existen los Reyes, ¿no? Como que no haya ese desfase cultural. Creo que Santa Claus además es como más práctico porque tiene los regalos y los puede usar todas las vacaciones. ¿Qué sentido tiene darle los regalos al niño el día antes de que vuelva al colegio? Para mí no tiene ningún sentido. ¿Qué tal en el nuevo piso? O sea, ojalá no nos tengamos que mudar de aquí, ojalá no nos suban el alquiler. Estamos encantado. ¿Cómo haces cuando te juntas con familia y comida familiar? Es por la comida vegana. Siempre suele haber comida vegana, o sea, la gente se piensa que la comida vegana es comida extraterrestre, pero siempre suele haber algún tipo de ensalada, siempre hay algo que acompaña a la carne o el pescado, que suelen ser verduras, patatas, platos comunes siempre comemos. Si se va a hacer una ensalada con queso, pues se mira para no echarle queso. Cuando es un tema muy concreto, rollo, pues hay barbacoa, asamos verduras o nos compramos nuestra carne vegana, en casa es mucho más fácil porque pues eso, vamos a la compra y tenemos en la nevera nuestras cosas, ¿no? Pues si ellos comen queso, nosotros tenemos nuestro queso. Si ellos paté, atún, de todo esto ya hemos encontrado vegano en España, he encontrado tantas cosas, o sea, ha sido fascinante la poca oferta que hay en los restaurantes, oferta tan buena que hay en los supermercados. Fascinante, de hecho me he traído cosas, ya lo veréis en los siguientes vídeos. ¿Barre es bueno para adelgazar o solo para la flexibilidad y postura? Barre es muy bueno para adelgazar, de hecho. Yo perdí bastante peso y no solamente es perder el peso, sino que te pones como más tonificada. Yo he ganado bastante peso del verano aquí, no peso de pesarme, sino de que yo me lo noto en la ropa y todo, y ahora me quiero volver a poner en serio. Confío plenamente en que Barre me va a ayudar. ¿Habrá celebración de cumple de Noah? Sí. ¿Cómo te sientes? Gracias por tus vídeos. Ahora mismo me siento súper contenta porque acabo de llegar de estar con gente. A mí la soledad es una de las cosas que más me cuestan aquí, de acostumbrarme ahora tanto a estar sola. Cuando estoy con mucha gente incluso cojo ansiedad. Eso lo he notado por ejemplo en la boda, o lo he notado en la preboda, o lo he notado en el aeropuerto, y yo antes no era así. El hecho de estar en petit comité con más gente, conocer nueva gente y la idea de poder hacer amigos me hace bastante, bastante feliz. Es uno de mis puntos débiles, yo creo, aquí en Estados Unidos. Y saliendo de eso, en regla general, estoy también contenta porque estamos de vuelta en casa, es Navidad, viene el cumpleaños de Noah, como que me siento agradecida por todo eso. Y si tuviera que decir algo, son un poco como los nervios y la exigencia de que quiero cumplir con los vlogmas, y no todos los días hay cosas interesantes que hacer y como que a veces me agobia en plan de no tengo vídeo como hoy, ¿no? Pues ¿cómo voy a salvar los días que no tenga tanto vídeo? ¿Costumbres españolas que queréis transmitir a Noah y costumbres americanas que habéis adoptado? Costumbres españolas, supongo que todo lo que hagamos nosotros a la española. Costumbres americanas, yo quiero adoptar la acción de gracia, me parece
súper para nosotros, no la idea del pavo, pero sí la idea de como dar gracias, y también es como un preparativo para la Navidad, es la fecha para nosotros para poner el árbol. Acción de gracias me parece bonito, o sea, me parece como un día súper familiar, y no he pensado mucho, o sea, no sé, no se me viene así nada a la cabeza, pero el horario de comer, a mí me gusta comer muy pronto y me gusta cenar muy pronto, eso es algo que he empezado a hacer viviendo en Estados Unidos. Ranking de las casas en las que habéis estado, ¿en cuál os habéis sentido más hogar? Sin duda, bueno, la casa de Seattle estuvimos muy a gusto. La casa del Bali, o sea, la casa, le tengo un especial cariño. Para mí siempre va a ser la casa. Y luego este piso estamos encantados también, supongo porque venimos también de la mala experiencia del piso anterior, pero sí, tiene mucha luz, es grande, son 3 habitaciones, está Noah, es como que cuando estamos aquí estamos muy contentos. ¿Tenéis pensado ampliar la familia en un futuro cercano? Pues la respuesta es que sí, queremos ampliar la familia, pero no sabemos cuándo. Por un lado niños, por otro lado un gatito o otro perrito nos encantaría, pero ni niños ni animales, no sabemos cuándo. Así que con esto voy a poner broche final porque son las 9:30, tengo que terminar de editar este vídeo. Quiero subirlo, sentarme en el sofá un rato y irme a la cama. Así que nada, espero que os haya gustado este vlog preguntas y respuestas y que tengáis ganas de ver los siguientes porque vienen Haul de España, viene decorar la casa, viene ir a las tiendas, tanto tiendas como tiendas de segunda mano para ver cosas de Navidad y ver si añado algo a la colección. Decorar no solamente la casa, sino este año por primera vez decorar el dormitorio de Noah, que me hace mucha ilusión. Ya tengo su arbolito, he comprado adornos y todo, así que a tope. Buenas noches y os espero aquí mañana con un nuevo vlog más.